¿Puede comentar a la teleaudiencia cuándo se realizará la Fiesta de las Naciones? Bueno, este próximo domingo 2 de noviembre se realizará la tradicional Fiesta de las Naciones. Tendremos dos horarios de 15 a 18. La gente va a poder disfrutar de lo que va a ser la exposición de los stands de cada uno de los países que se representan. Obviamente que no están los 47 países representados, sino que aquellos que tienen gran cantidad de alumnos. Así que tendremos entre 14 y 15 stands para poder disfrutar. Y también obviamente la representatividad del stand de Argentina. Y luego a partir de las 19 horas, en el escenario mayor del auditorio, allí se va a poder desarrollar lo que son las tradicionales presentación de los alumnos con algunos temas musicales, algunas representaciones, un poco de vestimenta, ropa típica y también el ingreso tradicional de todas las banderas representadas aquí en la institución. Todo eso entonces será a partir de las 19 horas. ¿Qué otras actividades tienen planificadas para lo que resta del año? Bueno, el domingo 9 de noviembre, no el que viene sino el otro, estaremos cerrando lo que es el torneo intercarrera de fútbol con la final entre los equipos de medicina y de contador. Y vale destacar que la semana pasada tuvimos el cierre de las actividades deportivas en el área de básquet, donde el equipo de ACA le ganó en la final a kinesiología, entonces de esa manera se consagró por primera vez los chicos que vienen a estudiar por un año de Estados Unidos, campeones de este certamen.